La diosa azteca Itzpapalot es la gobernante del tonal de Coscacuatli, el decimosexto signo del calendario azteca. Ella es la reina de los Tisimimej, los demonios estaleras, que gobernaban el mundo paradisiaco de Temochuacán. Su nombre significa mariposa de obsidiana. En el arte azteca era representada como una polilla o una mujer sosteniendo un cuchillo de obsidiana. Para las habitantes de la ciudad Texcoco era la personificación de la madre tierra. Era la patrona de las mujeres que morían durante parto. En náhuatl, Coscacuatli significa buitre. Es una ave que se alimenta de carroña. No es negativo. Está haciendo un trabajo muy importante para la humanidad. Recoge materia muerta y la recicla. Elimina las energías negativas del medio ambiente. Come carne podrida que es tóxica para los demás. Pero puede soportarla. Se le asignó una de las tareas más difíciles. Las polillas siempre buscan luz en la oscuridad. Representa indirectamente al defensor de la luz. Nos ayuda a encontrar la luz en los momentos difíciles de la vida. En la vida, las personificaciones de las polillas son exorcistas, guías espirituales que trabajan con energías. Conscientemente se adentran en la oscuridad para llevar ahí luz a los demás. El oído derecho es el órgano representado por el tonal Coscacuatli. Los oídos simbolizan si queremos escuchar informaciones de nuestro entorno. El lado derecho del cuerpo es energía, actividad y lógica masculinas. Por tanto, el oído derecho simboliza si queremos escuchar los consejos que recibimos del universo. Escríbete al canal para recibir más conocimiento sobre el calendario azteca. Hablar pronto.